En el marco de lo que fue la presentación del estudio de percepción y estrategias públicas de seguridad, la parlamentaria Denise Pascal valoró el esfuerzo que se desarrolla desde el municipio para enfrentar este tema que es de interés para toda la ciudadanía. Bueno, este es un trabajo que ha hecho, ¿no es cierto?, el municipio de Melipilla. Eh, encabezado por su alcalde, en que realmente es muy interesante y e importante de poder analizarlo y participar en este seminario. Es una manera de mirar lo que es el mundo de la ruralidad en nuestras comunas, que muchas veces se deja de lado porque son menos gente, porque se siente que están más alejados, pero que, que nosotros tenemos que mirar que también... En esas partes hay situaciones diversas. En este caso estamos enfocando a la seguridad ciudadana. Dijo que la situación delictual en las zonas rurales es amplia, y cada vez más y riesgosa, lo cual implica efectuar mayores esfuerzos por enfrentarla. La seguridad ciudadana en el campo no solo va en, en la seguridad de las personas, sino también los robos que se producen en el campo que son distintos a lo que se produce en la ciudad. El avigiato, que es un tema que lo hemos tocado más de una vez. Eh, nosotros, especialmente yo que estoy en la Comisión de Agricultura trabajando en este momento una ley sobre la vigiato es una manera también de mirar, no es cierto, la violencia que existe en el campo, la inseguridad de lo que tú tienes como recurso futuro. Muchas veces eh, una familia guarda sus animales para poder eh, fin de año o inicio de colegio tener los fondos necesarios para pasar las vacaciones o para pagar los colegios. Entonces hay temas globales que muchas veces se, se ven separados por parte y van llevando un todo de seguridad. Aquí hemos visto el esfuerzo que se ha hecho en esta comuna de la luminaria en el campo, es otro tema, es una manera de dar seguridad, pero también el trabajo de la sociedad, volvemos a caer en lo mismo, es más importante. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo acá, es cómo enfocado a diferentes aspectos hay que trabajar con los temas de seguridad ciudadana desde adentro de uno mismo, desde el hogar y subiendo hacia la sociedad, la comunidad y el colectivo social total, que va a ser la manera que vamos a poder ir avanzando en quitar la delincuencia. Podemos hacer grandes leyes, podemos aumentar cárceles, podemos poner mano dura, pero si en sí la familia y la sociedad no se compromete a trabajar colectivamente, es muy difícil erradicar todos estos males.